es Carissa, yo, y la Leonie, ella es de Alemania. Hola. Y ahora estamos intercambistas en Chile. Sí. Y estamos aprendiendo cómo hablar en español y chileno. Sí, chileno y español es muy diferente. Por ejemplo, yo al principio no pensé que podría ser tan diferente, pero es muy diferente. La pronunciación, la palabra, todo. Sí, y ahora vamos a hablar... Estamos haciendo este video y no el live del Instagram porque el internet aquí no es muy bueno, entonces no pude guardar ese video. Entonces vamos a hacer un video corto en su celular para ustedes. Ahora vamos a hablar de algunas de las palabras chilenas. Hay muchos, entonces probablemente no vamos a recordar todos, pero hay filo, es una palabra chilena. Me gusta esa palabra porque es como no importa, filo, no importa cuando algo pasa. Sí, hay muchísimas palabras, así que a veces usamos palabras y ni sabemos que son chileno. Pero hay como algunas que son muy típicos chilenos, por ejemplo, cachai, que significa como entiendes, o sí. Siempre después de una palabra ponen la sílaba po. Como pues, sí. De México o otros países, sí. Por ejemplo, oh, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, y así, no, eso fue un mal ejemplo, sí. No sé por qué. ¿Te gusta Chile? Sí, po, obvio. Sí, po, obvio. Ya, yeah, eso. Obvio, po. Yo escuché eso algunas veces. Obvio, po. Sí, po, ya, po, no, po. Mm-hmm. Buen, po. Sí. Sí, yeah. Hay una palabra que siempre usan que es muy chileno, que es weón. Weón. Todo el tiempo. Sí, sí. Y es un no es... Sí, es un garabato. Solo no es tan mal como otros. Sí. Como pueden significar idiota y también amigo, depende en el contexto. Por ejemplo, yo puedo decir hola weona, ¿cómo estás? Y cosas así. Siempre los jóvenes usan esa palabra. También hay una palabra similar a eso, pero cuando estás hablando de algo y no sabes cómo se llama, por ejemplo, oh, eso wea, por ejemplo, es como la cosa, pero la wea, pero porque es muy flighty, muy slang, sí. Es como la mierda, la esa palabra, the crap, pero no, crap. pasarme eso, la wea, allá, para eso. Sí. O también si no te gusta algo, como si algo encuentras fome, que significa como aburrido. La wea fome. Sí, la wea. Pucha, sí. La wea. Sí, pucha también otro garabato. Pucha, pero no, pucha no es un garabato. Es como sí. Cuando en inglés dices shoot y no el otro es como porque hay puta. Perdón. pero pucha como, no es un garabato, pero es un oh, pucha. Eso. Sí. Yeah. Sí. Ella dije más temprano fome, sí, fome. Usamos esa palabra mucho porque el colegio es muy fome. Eso significa como aburrido, no es divertido, no me gusta eso, es fome. Sí, por ejemplo, en mi curso, yo ahora acá estoy en segundo medio. Y mi curso no hace nada, como que están con los celulares. Sí. Y la educación, de hecho, es muy mala en mi curso. Y no sé cómo en Chile en general. Entonces, sí, tenemos muchas palabras en Chile que son solo en Chile. ¿Puedes pensar de otros? Es como que hay muchas, no se puede decir todo así. Sí, y muchos.
muchas porque somos aprendiendo el idioma español y también vocabulario chileno. No sabemos qué es chileno y probablemente cuando estoy hablando con gente que no es chileno van a decir, ¿qué es esa palabra? Y voy a pensar, yo pensé fue español regular. Sí, eso va a ser un poco difícil. Sí. También ellos dicen castellano y yo creo eso es diferente. Sí, eso es como otro idioma. Sí. Sí. Porque castellano significa español, pero no creo es muy común decir eso. Y es muy diferente, muy diferente. Sí. Yo creo eso es todo por el idioma. Hay muchas partes distintas de Chile porque es tan largo. En el norte hay mucho desierto y es muy caluroso. Sí. En el sur hay glaciares y hace mucho frío, sí. Y hay lagos, todo. Muy cerca, Antártica. Sí. Pero sí. En Chile, que es un poco triste, es que hay mucha contaminación. Uh-huh. Sí, especialmente en Santiago. Cuando estás en los Torres, en el Santiago Central, tú puedes ver toda la contaminación. Sí. Y es muy feo. Y también hay muchos perros. Sí, muchos perros. Sí, en todos lados, no importa a cuál parte de Chile vas, vas a encontrar muchos perros en la calle que no tienen casa. Sí, en el sur, en el norte, muchos en Santiago. Muchos en Valparaíso, sí, Viña del Mar. Mi ciudad favorito es, creo que Valparaíso. Me gusta porque hay mucho artístico en la calle, como graffiti, pero más bonito. Y es, hay muchos cerros con muchas casas y todo está arriba del mar y es muy bonito. Sí, sí, es muy lindo de verdad, sí. Sí. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Eso es difícil, pero yo creo que a lo mejor Viña, que es en el lado de Valparaíso. Ahí vivió mi segunda familia de intercambio. Y ¿mi familia ahora? Sí, bueno, sí. Porque mi mamá vive en Santiago y eso es porque estoy aquí por la semana, pero por los fines yo puedo ir a Viña del Mar a visitar mi padre en Viña del Mar. Sí, sí, y tiene una casa muy linda, es muy cerca de la playa. Y sí, es muy lindo allá. Sí. Por vacaciones fuimos al sur, no juntos, pero con nuestras familias. Yo visité un lago muy, muy bonito, como el pueblo se llama Licanrae. Y también hay muchos pueblos en el sur con un lago similar a Lake Arrowhead, pero no sé si son tan grandes, no sé. Algunos son muy grandes, pero Licanrae es muy bonito y también hay una Spokane. Es pueblo, mucha gente rica vive allá y tienen casas allá. Y mi primera familia tuvieron una casa en, ¿cómo se llama? La ciudad donde Coñaripe. Okay. Sí, eso es en el sur también, cerca de Licanrae y los otros. Ella va a visitar el norte y también Isla de Pascua, Easter Island, porque eso es en territorio de Chile. Uh-huh. Y sí, estoy muy emocionada para verlo. Sí, solo en una semana, ¿cierto? Sí, sí, en 7 días a la Isla de Pascua y próximo mes a San Pedro de Atacama. Y estoy muy emocionada porque he escuchado mucho, mucho bueno de eso. Que sí. Sí. No voy porque son muy caros. Sí. Una cosa un poquito triste aquí en Chile es porque siempre a viajar es muy caro por turistas y también por los locales de Chile es muy caro siempre. Porque, por ejemplo, a Isla de Pascua es muy lejos en avión, muy caro. Y también cosas en la isla, todos son muy caros. Al norte, porque están lejos, caro. Y también al sur.
Entonces, muchos de los intercambistas conocen más de Chile que los en Santiago, que los chilenos en Santiago. Sí, eso es verdad. Pero es muy triste que los viajes sean tan caros porque así algunos no pueden ir y yo también casi no quería ir, pero es como es. Sí. Sí, y solo tenemos casi menos que 2 meses de parece muy, muy poco. Sí. Es muy loco que sabemos un otro idioma y que vamos a salir y volver a nuestra otra familia ahora. No sé. Y como que todo va a pasar, como que nada pasó, que nunca fuimos de intercambio, pero pasó mucho ese año. Y sí. Como, no sé, todo se siente como muy raro. Sí, ¿verdad? Sí, parece sí. El tiempo, yo perdí tiempo, pero también yo lo hago mucho. Es muy extraño. Y también, no sé, yo tengo tantos amigos aquí. Y no sé. No sé. Oh, somos mejor amigas. Sí, no queremos ir de nosotros. Sí, y ella hace a la magia. ¿Cómo nos podemos besar? Sí. Sí, alguna vez probablemente ella va a visitarme sí, en verano, entonces no van a conocer ella, pero sí, alguna vez ella me visitas sí. En el año de colegio, sí, tú puedes conocer ella. Sí, porque creo que las vacaciones son diferentes que en Alemania sí. Y acá, así que a lo mejor. Son en similar tiempo del año, pero yo creo hay algunas partes que hay colegio en Alemania y no en Estados Unidos, y lo mismo, pero eso. Y yo creo mi intercambio, yo aprendí mucho, 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 pero más de la cultura y el idioma que cosas en colegio. Sí, y no tanto. Sí, yo creo voy a tener un mal tiempo tratando a aprender que yo perdí este año en colegio porque yo no aprendí mucho de los temas de colegio, matemáticas, cosas así. Entonces, eso es una cosa difícil del intercambio, pero también vale la pena. Sí, definitivamente. Sí. Ok, mucho gusto. Yeah. Y voy a volver en voy a salir el 5 de junio, pero y quedar un día en Atlanta. A ver la ciudad y eso, y después voy a llegar en la noche de las 6 a Estados Unidos. Bueno, no, a Los Ángeles. Ya, yeah, es muy pronto. Sí. Oh, no sé, es muy loco. Sí. Ya, yeah. Ok, well, chao. Chao. Nos vemos.